¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Aquí les habla su poderoso Tigelón. Y bueno, ya lo saben, sin falla alguna, a pesar de que esté enfermo, me esté llevando la goma, payasito, como le quieran decir, aquí no les va a faltar la noticia. Y como pudieron ver al inicio, ya tenemos el nuevo video, que es el tráiler de lo que viene siendo el nuevo mini jefe, o como le dicen, el boss raid, que quiere tratarse de hablar de lo que viene siendo el nuevo asalto, hermanos. Como saben, en el juego coreanillo hay tres jefes actualmente. Sí, creo que 3 o 4 jefes actualmente. A ver, está Grubis. Ellos tienen también a Caligo. Pero entre ellos, los otros dos, uno es Demian y el otro es el Ángel, que es el que acaban de ver ustedes. No sé si nos van a hacer diferencia a nosotros, si realmente vayan a cambiar algunos detalles. Como pudieron ver en el trailer, si quieren pueden volver a repetir el video. Hay dos fases del ángel. No sé si es cuando les vayas quitando ya vida y después se vaya a transformar y se haga más rápida, más poderosa. No lo sé, hermanos. Pero pudieron ver que está. Se ve locochón, hermanos. Se ve bastante bien. Entonces ya es cuestión de esperar a ver qué es lo que pasa. Esto cuando lo van a clavar, pues el día de hoy, hermanos. El día de hoy van a poner lo que viene siendo aquí lo tenemos. Déjenme entrar, hermanos, a la zona de noticias, es que no me dejó. Aquí está, mantenimiento de server. Es el para el día de hoy, hermanitos. Va a tratarse de un mantenimiento de 3 horas y media. O sea, va a estar bastante bien. Algo van a clavar aparte. Entonces aquí podemos ver que dice detalles de mantenimiento. Nuevo raid, o sea, New Event Raid. Se trata de este del ángel, ya lo vieron. De eso se va a tratar. Eso es lo que parte que no entiendo. Equipe trascendencia. Eso es la parte que no sé de qué se está tratando. No sé si es para trascender equipos. No sé qué significa eso, hermanos. No sé realmente. Si alguien lo sabe, estaría bueno que lo compartiera. Nuevos trajes. Nuevo evento y arreglo de errores. Ya saben que al entrar nos van a regalar 20 tickets de finalización, o sea, una basura, pero pues bueno. Vamos a ver lo que vienen siendo los First Looks, que del nuevo Vindictus número 3, hermanos, que realmente ni pasen Vindictus, ahorita les explico. Aquí como pueden ver el Berserk, creo que sí es el Berserk por el tatuaje. Pueden notar, hermanitos, que este traje se parece totalmente al del juego japonés, hermanos. Nada más que está totalmente negro este. Pero es casi igualito. El video se los voy a poner al finalizando de hablar de esto. Para que ustedes lo puedan ver. Pueden disfrutar el video más a gustito, ¿vale? Aquí lo tenemos. El New Vindictus 3. Les vuelvo a repetir. Es como el del juego japonés, hermanos. Es igualito. El juego de Dark Avenger X o Dark Avenger X, como le quieran decir, es casi igual. Nada más que las diferencias son los colores. Al parecer está súper igualito, hermano, está súper igualito. Ahora, lo que viene siendo de las chicas, sí se ve un poco distinto. La verdad, sí se ve distinto este se parece más a los del ángel. O sea, la característica del ángel del nuevo raid. O sea, está bastante parecido. Aquí tenemos aquí también el del... El de nuestro guerrero también se ve muy bien, hermanos. Estos, fíjense que estos trajes sí me gustaron todos. Realmente se ven muy, muy bien. Nada más le cambié el color a estas. Se las cambiaré el color. Estas parecen como valquirias. Se ven muy bien todos, hermanos. La verdad, les puedo decir que esta vez me gustó mucho los trajes. Se ve bastante bien. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó o no les gustó? A mí, lo personal, sí. Nada más que yo no les hubiera puesto New Vindictus 3. O sea, ¿por qué Vindictus 3? No, o sea, no. Pero les digo, estos sí están basados en el parecido al juego japonés. Y lo que viene siendo el de las mujeres se parece mucho al del ángel, la vestimenta del ángel de nuevo raid. Entonces, ¿ustedes qué opinan, hermanos? ¿De qué va a tratar la nueva característica que les digo que van a implementar de los equipos? No lo sé. ¿Ustedes qué opinan? Ustedes díganme. ¿Van a abrir cofres? Pues, si es de trajes, pues sí, se ven bastante buenos. Nada más que no sé si sean ese plus. Eso es lo que no está especificando acá. No viene información, hermanos.
pues hay que esperar. Yo creo que sí van a hacer ese plus, hermanos. Pues qué decir, hermanos, se ven muy elegantes. Pero en fin, esas son las noticias, hermanitos. Ya saben a qué horas va a salir lo que viene siendo la nueva actualización. Ya vieron el nuevo tráiler de lo que viene siendo el New Raid. Y ahorita les voy a dejar el tráiler de los nuevos Vindictus 3 para que vean más o menos el teaser de cómo se ven en movimiento. Vale, hermanitos, cuídense mucho. Espero les haya informado, les haya gustado. Fue una noticia bastante express, pero pues bueno, mínimo pues se la resumí. Hacer un video de 10 minutos pues explicando exactamente lo mismo. Entonces, cualquier cosa, ya saben, déjalo acá en la zona de comentarios para que yo los pueda estar ayudando, los pueda estar orientando si es que se me da el tiempo. Bueno, amiguitos, cualquier cosa, pues déjenlo acá. Y también déjenme decirles, les repito, el horario es acabando, me parece que el GBG, y es cuando van a activar el mantenimiento. Vale, amiguitos, para que no traten de entrar a esas horas porque no se les va a permitir. Cuídense mucho, hermano, nos vemos.